escuchas Onda Blanquilla, en tu verano, nuestra razón de ser. Estás escuchando Onda Blanquilla todos los fines de semana. Te traemos las retransmisiones del Club Deportivo Tudelano en los partidos que juega en casa en el Ciudad de Tudela, como en sus desplazamientos. En la narración, Iván Clavero y un servidor quien les habla, Ignacio Pérez. ¿Que cómo sintonizarnos? Pues muy sencillo, a través de las www.spreaker.com. Buscar en la lupa Onda Blanquilla. O a través del Twitter, buscando en arroba Club Deportivo Tudelano o en Tudelano 12. Recuerda, todos los fines de semana te contamos lo que hace el Tudelano, nuestro equipo, en sus partidos. Bueno, pues señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ciudad de Tudela. Una semana más, digo una semana más, porque esta semana tocan dos partidos de Liga. Y bueno, dos seguidos, quiero decir. La semana pasada se concluyó con una victoria agónica por 1-0. Y bueno, esta semana recibimos la visita de un vecino riojano llamado, bueno, es la Unión Deportiva Logroñés quien nos visita. Con una gran presencia de seguidores del equipo de Logroño. Y nosotros aquí estamos para llevarles lo que vaya a acontecer en el terreno de juego. Ambos equipos se encuentran calentando. Recordemos, la Unión Deportiva Logroñés viene de vencer la semana pasada al equipo de Osasuna por 2-1. Después de 3 derrotas consecutivas, un alivio para lo que es el equipo riojano, que venía de perder contra el Caudal de Mieres, contra el Lealtad de Villaviciosa, y los resultados que no acaban de acompañar al equipo riojano. Como digo, bienvenidos aquí al Ciudad de Tudela, esto es Onda Blanquilla. Yo soy Ignacio Pérez, en breves momentos estará por aquí también mi compañero Don Iván Clavero, y estamos listos y dispuestos para llevarles y contarles todo lo que ocurra aquí en el Ciudad de Tudela entre estos dos equipos, y vamos a ver quién es el que se lleva hoy el gato al agua. We'll be right back.
Bueno, pues lo dicho, estamos ya aquí en directo. Son todavía las 16 horas y 51 minutos. Todavía quedan 9 minutos. Pero vamos a ir contando cositas de este partido que se prevé muy interesante y movido para los puestos de arriba, para los puestos que acercan a ambos equipos al play-off pues de ascenso. Ya sabemos que todavía quedan muchas jornadas, pero bueno, siempre es bueno mantener una buena dinámica, y si estamos en los puestos de arriba, pues muchísimo mejor. Antes de ir con pues bueno, con lo que es digamos lo propio del partido, vamos con un poco del análisis de cómo está siendo esta jornada. Hay que decir que en los partidos que se jugaron ayer, pues hubo los siguientes resultados en este grupo 2 de la segunda división B. Vitoria 0, Racing 0, sorpresa del Vitoria, que consiguió arrancar, mantener un punto en su estadio, siempre al frente de todopoderoso Racing de Santander. A todo eso hay que decir que hubo unos graves incidentes antes del partido entre hinchas del equipo santanderino y del Deportivo Alavés, que por lo visto debían de tener viejas rencillas y se estaban esperando. En fin, desgracias para el fútbol. Luego en Pamplona, el Tajonar, Osasuna B 0, Real Sociedad B 3. La sorpresa de la jornada, a mi modo de ver, con nuevo entrenador en el Club Deportivo Izarra, además precisamente riojano, se impuso a la Sociedad Deportiva Leioa, Leioa 1, Izarra 2. La Peña Esker, que aunque no sé, pues nos dé un poquito de tristeza, seguimos igual, porque salió derrotado por 4-1 de los campos de las instalaciones de Lezama. Bilbao Athletic 4, Peña Sport 1. Lealtad 1, Real Unión 0. Este también quita un tanto sorprendente. Sí que es cierto que, como ya vimos aquí, la Sociedad Deportiva Lealtad es un equipo, digamos, bastante rocoso y que deja jugar poco, pero también es difícil hacerle gol, y que sorprendió a todo un Real Unión que, recordemos, la temporada pasada siempre estuvo en los puestos de cabeza. Y para hoy tenemos el resto de la jornada, con aparte del Club Deportivo Tudelano, Unión Deportiva Logroñés, Amorebieta Mirandés, Baracaldo Sporting B, Burgos Guernica y Caudal Arenas, de los cuales les iremos dando pues puntual información. Y lo que sí que vamos a hacer ya es pasar a saludar, todavía no, me dice que todavía no está terminado de preparar. Bueno, pues lo que les contaba, una Unión Deportiva Logroñés que lleva una serie de resultados irregulares, porque consiguió vencer la semana pasada a Osasuna Promesas después de arrastrar 3 derrotas consecutivas, lo cual le hace que ocupe de momento la novena posición con 13 puntos. Recordemos, el Tudelano lleva uno más y es séptima posición. Cualquiera de los dos, si hoy logra la victoria, depende de cómo se den los resultados, podría incluso pues llegar a la parte alta de lo que es la clasificación. Y bueno, dicho todo esto, también hay que decir que, a pesar de lo que se lleva anunciando por las redes sociales y todas estas cosas, pues bueno, sí que es cierto que hay una buena presencia de seguidores riojanos, aunque esperábamos, la verdad, alguno más que de los que hay. En fin, pero por lo menos le ponemos buena cara y estamos contentos de recibir a toda esa afición riojana. También, como no, saludar a toda esa gente que nos sintoniza a través de internet en las www.spreaker.com, sobre todo en especial a nuestro amigo Santiago Pérez desde la Ciudad de México, que ya está ahí al otro lado de la línea. Muy buenos días desde, bueno, buenos días para ti, buenas tardes desde España, saludos, muchas gracias por estar ahí. Y de la misma forma también saludamos a esa hinchada, pues, que de la Unión Deportiva Logroñés, que sabe que vamos a retransmitir el partido en directo y que lo está sintonizando con nosotros. Saludados especiales también para todos ellos,
como digo, poquito a poco, que sigue entrando gente al Ciudad de Tudela. Hay una buena entrada, estaremos rondando los 900 espectadores. Si les parece, les dejo con un poquito de música y en un segundo volvemos nuevamente. Como les decía, pues ya prácticamente poco más que contar para este partido, sobre todo para en lo que al Club Deportivo Tudela no se refiere. Tenemos unas bajas muy importantes, sobre todo la de Óscar Vega ahí en el medio del campo. En la parte de la delantera falta también Alex Sánchez. Falta John Vélez. Y nos falta también un hombre importante en la defensa como es Fernando Delgado. Y como ya están saltando los dos onces hacia el terreno de juego, vamos ya con las alineaciones del partido. No sé si les llegará a todos ustedes, pero ya están aplaudiendo a ambas escuadras. Se nota que hay afición de Logroño, evidentemente. Como digo, estaremos rondando los 800 espectadores y la mitad de ellos aproximadamente serán de tierras riojanas. La alineación por parte de la Unión Deportiva Logroñés con Fermín, Santos, Paredes, Caneda, Ramiro, César Remón, Carlos García, Carlos Álvarez, Marcos André, Raico e Iván Aguilar. Para la suplencia quedarán Ricardo como portero suplente, Zubidi, Muneta, Arnedo, Ñoño y Germán. Estos entrenados por el señor Sergio Rodríguez. Y ya pues vamos a pasar ya con la alineación del Club Deportivo Tudelano, que es la formada por Pagola en la portería. Vamos a darle las buenas tardes a don Iván, que ya está por aquí ya preparadito. Don Iván, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Ignacio, muy buenas tardes, audiencia de Onda Blanquilla, en una nueva jornada, en un partido, vamos, que promete emociones fuertes y muy fuertes, por decirlo así. Sí, sí, la verdad es que sí, un partido muy interesante, con bajas en los dos equipos. Y que, bueno, de caso de producirse la victoria para cualquiera de los dos equipos, la verdad es que lo pondría en la parte alta. Como ya había contado la alineación de la Unión Deportiva Logroñés, si te parece, Iván, una vez que ya he contado el tema de las bajas que tenemos, pues la alineación del Club Deportivo Tudelano. Pues la alineación que presentan los Íñigos, que digo yo, Íñigo Valencia e Íñigo Ross, es la siguiente. Es la formada por Pagola en la portería con el 1, 2 para Iñaki, 3 Sergio Martínez, 4 Meseguer, 5 Corral, 6 Lázaro como capitán, 7 Lizarraga, 8 Ibai Ardanaz, 9 Adán Pérez, 10 Víctor Bravo y 11 Mica. La verdad es en que el banquillo para la suplencia, sí, acompañando a Íñigo Ross y a Íñigo Valencia, estarán 13 Mendioroz, portero suplente, 12 Unai Zamorano, 14 La Laguna, 15 Andrés Barrera, 16 Yannick, 17 Tabuenca y 18 Puche. De dirigir el encuentro, que ya está a punto de comenzar, se encargará el colegiado desde el colegio Palencia, caballero, pues, pero no nos han puesto el colegio de qué es. Eso es, no nos han puesto. Nos arranca da igual el encuentro. El colegiado Palencia Caballero, auxiliado por Rodríguez Portela y Escalero Alzaga. José Ignacio, ha comenzado el encuentro aquí en el Ciudad de Tudela. Buena tarde, gran y masiva presencia, sí, de aficionados, sí, riojanos, aunque hoy van a ver vestir a su equipo, a la Unión Deportiva Logroñés, con medias azules, pantalón blanco y camiseta azul, y al Club Deportivo Tudelano con su indumentaria habitual, medias negras, pantalón negro y camiseta blanquinegra. Pues ese balón que ha salido suelto, despejado por Lázaro, abriendo el campo a la parte izquierda para Víctor Bravo. Este intenta controlar el esférico, hace un caracoleo
apoya de cerca en el propio David Lázaro. Toca abriendo a la banda izquierda para Sergio Martínez, que devuelve el esférico para jugar con Mika, encimado por el central del equipo riojano, Caneda, el colegiado que no interpreta que haya habido falta. Balón en saque de banda lateral para la Unión Deportiva Logroñés, que es el que va a poner el esférico en juego. El largo buscando la espalda de Sergio Martínez, ahí buscando a Raico. Al final el que la saca de balón en largo es Sergio Martínez. Despeja Caneda, nuevo rechace, balón que sale suelto para que lo controle en la línea de medios. Lo que dice el colegiado, que hubo falta al jugador logroñesista. Es el jugador, el central, concretamente Ramiro. Falta interpretada por el colegiado de la contienda, que es el señor, como hemos dicho, Palencia. Caballero, primeros compases de partido, Iván. Primeros compases de partido, y José Ignacio, parece ser que la Unión Deportiva Logroñés ha salido lista y dispuesta, cuando menos, a disputar el dominio del balón. Y es que son equipos que se encuentran cómodos cuando defienden con el balón en posesión. Así que vamos a ver si nos depara una buena tarde de fútbol, porque la Unión Deportiva Logroñés ha creado creó unas expectativas en su afición pues muy buenas antes de empezar la temporada, pero luego sí. Esos comienzos dubitativos, pues ya se sabe, un equipo histórico, ¿no? La Unión Deportiva Logroñés, que ojo, viene de aquel peligro. De aquel Club Deportivo, sí, Logroñés, sí. Y que, como no, pues estos no quieren palabras, quieren hechos. Hechos, es un equipo, bajo mi punto de vista, hecho para buscar el playoff, no puede ser de otra manera. El equipo de Logroño, analizamos un poquito los fichajes del equipo logroñesista, y sobre todo, como ya para aquellos que vieron la página de Onda Blanquilla, la que hacía una previa del partido, pues destacan jugadores como Marcos Andrés, delantero centro, Raico, que ha estado en las filas del Real Murcia, Iván Aguilar, que si mal no recuerdo, aunque este no lo he consultado, creo que este jugador ha estado en las filas del Lealtad de Villaviciosa, me suena como atacante, aunque no lo podría asegurar. Va a sacar el saque de esquina, ese balón que sale suelto está dentro del área, intento remate a la izquierda de Mikel Pagola, de Iván Aguilar, primera ocasión de partido, y el Logroñés que ha demostrado que no viene aquí a pasar la tarde. Ni a pasar la tarde ni a verlas venir. Es que yo estaba totalmente confundido, y es por no pararte a pensar más de una vez y contar hasta tres. José Ignacio, la verdad es que yo me pasaba la duda como a ti, pero yo no era si había estado en el Lealtad o cual. Yo pensaba que Iván Aguilar tendría algo que ver con Albert Aguilar, aquel delantero que jugó en el Lleida, en el Club Atlético Osasuna, entre otros. No, y el Aguilar, pero ese Aguilar, ¿no? Albert Aguilar, esa que venía, cierto, del Real Madrid. Ojo, que ataca nuevamente el Logroñés por banda derecha. Al final tiene que retroceder el esférico para jugarlo con Paredes, tocando en corto, no abriendo a la parte derecha. Va a sacar un centro al punto de penalti. ¡Ojo! ¡Qué mal ha rematado el jugador Iván Aguilar! Y estaba en una posición magnífica para poder haber ejecutado el remate, aunque no sé con qué le ha dado, si le ha dado con la coronilla, pero afortunadamente para el Tudelano. Para los intereses del, sí, Club Deportivo Tudelano, claro. Segunda ocasión de la Unión Deportiva Logroñés cuando llevamos prácticamente nada más que 4 minutos. Sí, 4 minutos y medio, saca Pagola de portería, y es pues un poco la tónica que, o la... El guión, ¿no?, que ha marcado la UDL en estos primeros 5 minutos que se van a cumplir aquí en el Ciudad de Tudela. Y recordamos, José Ignacio, que una UDL que juega en Las Gaunas. Sí. En luego Las Gaunas. Un equipo, un campazo, ¿eh? Eso es. Madre mía, yo que he tenido la ocasión de estar allí, la verdad es que es un lujo, vaya estadio. Y yo te voy a contar un chascarrillo, ya que el otro día comentábamos que Manix Mandiola podía estar postulado para dirigir a Lizarra. Pues bueno, un chascarrillo que me cuentan por ahí es que si el otro día no llegan a remontar el partido contra el Club Atlético Osasuna B, el Promesas, ¿no? Manix Mandiola podía haber sido un firme candidato a coger al equipo de Las Gaunas, la UDL. Podría decir que me consta que ha sido un firme candidato. De hecho, les pi a Alfonso Canela y a Manix Mandiola tomando vermú en el centro de Estella, y la verdad es que lo pensé, pero al final
supongo que igual las pretensiones económicas de Manis Maniola no las ha podido satisfacer la Unión, el Club Deportivo Izarra, porque suponemos que no han de ser unas modestas retribuciones, con lo cual, pues bueno, para un club modesto como es el Izarra, igual no podría alcanzar el presupuesto que exigía Manis Maniola, no solo de sueldo, sino también de jugadores con garantías para poder afrontar lo que es este calendario tan exigente que nos trae el Grupo 2. Pues sí, así es. De momento, José Ignacio, aquí en el Ciudad de Tudela, chascarrillos que vienen, chascarrillos que van, tampoco hay mucho peligro en ninguna de las dos porterías. Bueno, más bien decir en la de Mikel Pagola. En la de Mikel Pagola, los dos remates de Iván Aguilar, uno que se ha ido cerquita del palo izquierdo, a la base del palo izquierdo, y el otro, pues eso, que le ha dado con la cabeza, pero no sabemos si con la parte de arriba, con los pelillos de arriba de su cabello, el caso es que se ha ido el remate alto. Pues el caso es que aquí, entre unas cosas y otras, se llevan cumplidos 7 minutos de la primera parte. Club Deportivo Tudelano, Unión Deportiva Logroñés 0-0, perdón, en el marcador. Y escuchen a la afición del Club Deportivo Tudelano, José Ignacio, que se tiene que ver superada en número para que hagan cosas como esas, animar al sí, equipo. Sí, la verdad es que se tienen que picar un poquito y, bueno, así de esa manera, pues bueno, es lo bonito que tiene el fútbol, el ánimo de las dos aficiones, que se les oiga. Que también me consta que ha habido un nutrido grupo de la grada de animación de la Unión Deportiva Logroñés, que aprovechando que hoy el Zaragoza se enfrenta al Club Atlético Osasuna y la amistad que les une con los aficionados zaragocistas, sí, pues se han pasado de largo y se han ido dirección Zaragoza en vez de parar en Tudela. Ah, sí. Bueno. Me consta. Vaya, bueno. Una pena, pues porque sí, al final es que es un partido de mucha rivalidad. Vemos es que las desgracias que pasan en el mundo del fútbol, como sí, ayer en Vitoria, sí, y al final nos da asco, porque lo que queremos es ver cosas como estas. La Unión Deportiva Logroñés, José Ignacio, que intenta jugar el esférico, pero también otras opciones al ver que el Club Deportivo Tudelano lanza la presión hacia arriba. Fíjate ahora su central cómo ha enviado balón largo para buscar segunda jugada. Efectivamente, y es que de momento estamos viendo muy cómoda al equipo riojano, y el Tudelano que de momento pues lo intenta, pero no lo tiene claro el por dónde atacar a la Unión Deportiva Logroñés, a la que vemos bien plantado ahí con 4 hombres en defensa, 2 en el pivote ofensivo, y la verdad es que parece que se le está atragantando de momento un poquito el esquema al Club Deportivo Tudelano. Así es, un esquema con variantes, con alternancias en el mismo. Y es que la movilidad de los jugadores, hemos comentado muchas veces aquí en Onda Blanquilla, tanto José Ignacio Pérez Mondragón como yo, el que les habla, Iván Clavero, que es súper importante en un equipo. El Club Deportivo Tudelano dominando el esférico en estos momentos. Ahí está Sergio Martínez abriendo para Víctor Bravo. Víctor Bravo que se va de la primera tarascada, no del segundo jugador, el Capi Santos de la Unión Deportiva Logroñés, ese dorsal número 2. Saque de banda, ahí está Sergio Martínez jugando con Víctor Bravo. Anticipa Santos, el capitán de la Unión Deportiva Logroñés, pero ya es el Club Deportivo Tudelano el que vuelve a jugar en línea de centrales en campo propio por mediación de Lázaro. Ahí está abriendo para Meseguer superando la divisoria de ambos terrenos de juego, buscando de derecha a izquierda y encontrando a Adán en la frontal. Ahí está Adán intentando conectar con Mika, abre en el esférico hasta la banda derecha. Ahora sí es Iñaki Jiménez de primeras, el centro por encima de las mallas. Otra vez no va a salir lo de la semana pasada. Intentando emular, pues, José Ignacio, yo te puedo asegurar que vi una foto y es que la he intentado buscar 100.000 veces después y el gol es, o sea, el balón supera la línea por mucho que se empeñasen en decir que el gol fantasma, que no, que el gol fantasma sería si se crea alguna duda. Pero viéndolo ya con imágenes, la duda es mínima. ¡Ahí está Adán! Ahí va, que se el Adán que supera al portero. El balón por la parte derecha. Si ese esférico le hubiese caído de otra forma, hubiese creado muchísimo más peligro, porque el esférico salió por línea de banda. Intentó cruzarla a la meta local, desguarnecida porque había salido Fermín, superado por Adán y el bote del esférico. Y este, el propio Adán, era el que intentaba marcar, pero no lo conseguía. Ahí está, ojo a la Unión Deportiva Logroñés saliendo a la contrabalón para Raico que intenta superar a Jiménez. Le tiraba un caño, pero fue más listo
El lateral del Club Deportivo Tudelano, cerrando las piernas y evitando el caño, Sergio Martínez. Jugando nuevamente con Adán en la divisoria de ambos terrenos de juego. Este jugando con Ibai Ardanaz, nuevamente para Adán. Adán de taconazo para Iván Ardanaz. Este para Sergio Martínez. Sergio Martínez intentando jugar con Adán. Recibía la presión que había salido de la cueva Caneda, ese número 4. Desde línea de centrales, saque de banda que ejecuta Sergio Martínez. Vuelve el balón a él después de recibir Ibai Ardanaz. El esférico para Víctor Bravo, nuevamente Caneda, saque de banda nuevamente para el Club Deportivo Tudelano. Vamos a ver, es Sergio Martínez el que busca y encuentra a Víctor Bravo. Este le devuelve el esférico, nuevo saque de banda en la misma posición para el propio Sergio Martínez. Ahí está jugando con Ibai Ardanaz, devuelve para Sergio Martínez, intenta el centro, pues que no se me van a mover de ese metro cuadrado. Nada. Nuevo saque de banda. Esto es para las estadísticas, José Ignacio. Sí. Ahí hay, madre mía, una concentración de hombres en el área del Logroñés que, bueno, para superar eso. Balón en largo que saca la defensa de la Unión Deportiva Logroñés para que corra Marcos André. Intenta control ante dos jugadores del Club Deportivo Tudelano. Al final, el propio Marcos André que hace falta, y es lo que ha señalado el colegiado de la contienda. Pero ya vemos que cada vez que tiene el esférico en balones en largo, va a tener que estar muy atenta a la defensa del Club Deportivo Tudelano, porque salen con una velocidad endiablada estos jugadores. Sí, tienen esas alternancias, o sea, esas variantes, como hemos dicho, y no escatiman en buscar pues diferentes opciones de ataque, bien sea jugando el esférico o bien en largo o bien sea en apoyos en corto. Ahora el saque de Pagola, hay doble caída de jugadores, tanto del Tudelano como del Logroñés, el colegiado de la contienda que decreta falta favorable a la Unión Deportiva Logroñés. Por cierto, José Ignacio, le va a venir este solecito al colegiado de maravilla. Guapo. Tiene un tono Iniesta. Sí, que está blanquito. Cierto tono Iniesta, sí. Sí, es verdad. Y le va a venir muy bien este solecito. Bueno, lo que esperemos es que lo haga bien. Que por cierto, perdona, no sé si lo hará bien o mal, pero desde aquí yo es un crío, ¿no? Optaría parece por decir que es muy jovencito. Ojo, que está solo el jugador Iván Aguilar, pero esta vez sí. Sí, estaba tan solo que era fuera juego. Estaba tan solo y adelantado unos metritos por delante de la defensa. Pero cuidadín, porque este hombre ajusta los marcajes y ya nos ha hecho dos. Bueno, pues a todo esto, Iván, estamos en el minuto 14 ya casi de la primera parte, aquí en el Ciudad de Tudela. Club Deportivo Tudelano 0, Unión Deportiva Logroñés 0. Estás escuchando Onda Blanquilla todos los fines de semana. Te traemos las retransmisiones del Club Deportivo Tudelano en los partidos que juega en casa en el Ciudad de Tudela, como en sus desplazamientos. En la narración, Iván Clavero, y un servidor quien les habla, Ignacio Pérez. ¿Que cómo sintonizarnos? Pues muy sencillo, a través de las www.spreaker.com. Buscar en la lupa Onda Blanquilla, o a través del Twitter, buscando en arroba Club Deportivo Tudelano o en Tudelano 12. Recuerda, todos los fines de semana te contamos lo que hace el Tudelano, nuestro equipo, en sus partidos. Bueno, pues de momento lo que les estamos contando es que está aguantando el Tudelano los envites de la Unión Deportiva Logroñés, que lo intenta, pero de momento no ha dado con la llave para intentar crear ocasiones al marco de la portería de Fermín. ¿Es así, Iván? Así es, ya se llevan consumidos 15 minutos de la primera mitad. Vaya tropezón que se han pegado tanto Meseguer como ese número 9 llamado Marco André, que está entrando esta vez por la parte izquierda. Ya hemos visto que han variado un poquito las posiciones para intentar despistar a la defensa blanquilla, y es que Álvaro Meseguer se cruzaba muy bien
para intentar quebrar a Marcos André. Ahí estaba, buscando en largo Corral en la entrada, perdón, a Lizarraga. Por la parte derecha, saque de banda favorable a la Unión Deportiva Logroñés. Y esto, José Ignacio, ahora parece que se toma un respiro después de unos 12 minutos, sí, pues, con un ritmo demasiado elevado para ser el inicio del encuentro, ¿eh? Yo diría que un poco rápido, sí. La verdad es que era el que ha entrado con mayor ritmo. La UDL. La UDL, que ha creado un par de ocasiones. Eso sí, parece que ya el Tudorano está empezando a tomar un poquito más el control de partido. Eso sí, habrá que estar muy atento, porque cada vez que salen con el balón controlado desde atrás, tanto en corto como en largo, crean peligro. Ahora que lo intenta es Iván, el Club Deportivo Tudorano. Ahí está, por la parte izquierda, jugando Sergio Martínez, ahora intentando en largo conectar con Víctor Bravo, supera a su marcador, Víctor Bravo, que se va hasta línea de fondo, el colegiado que decreta falta. Había dado la ley de la ventaja, pues no, a ver, que la afición es legítimo, ¿no?, que se llega a enfadar, pero el colegiado estaba perfectísimamente colocado, dando la ley de la ventaja, salvo ese gesto con los brazos, ¿no?, hacia arriba, diciendo sigan, pues bueno. Por lo demás, perfecto. La falta muy peligrosa, cerquita de la lateral, pero también muy cerquita de la línea de fondo por la parte izquierda. Ahí están Zipizape, Ibai Ardanaz, Víctor Bravo, Ibai Ardanaz. Para que se hagan una idea, pues donde manda el colegiado en los saques de esquina, que se posicione el defensor, que va para evitar un saque, pues más o menos ahí, a unos 12 metros del saque de esquina, por la parte derecha. Ahí está Ibai Ardanaz, buscando puerta. Fermín, que ni la vio, se la quitó de encima porque saltó en el primer palo Mica, se la encontró prácticamente en la cara, puso los brazos, José Ignacio, como, ¡ay! ¿Qué es esto, no? Pues mira, saque de esquina favorable al Club Deportivo Tudelano. Ahí está Ibai Ardanaz para Sergio Martínez. Ay, vaya mala fortuna pena de este. Ay. Rechazaba el balón cual partida de bolos en tres jugadores de la UDL. Y además, y al final, jugada de estrategia. Sí, y al final, mira, Sergio Martínez, que había patinado, pues va y le pega el balón en el pompi. Saque de meta favorable a la Unión Deportiva Logroñés. Sacará Fermín, que, ¿ves? Otro detallito, José Ignacio, que me gusta comentar. Porque el guardameta puede vestir prácticamente igual que sus compañeros, a excepción del pantalón. Sí. Bueno, no. Sí, el pantalón es azul marino, pero la camiseta, ojito, que es... Bueno, puede, sí, llamar mucho a error. La verdad es que un poquito sí, pero bueno... Con lo tiquismiquis que suelen ser los árbitros para unas cosas. Sí, la verdad. No me sé la normativa arbitral sobre el tema de las camisetas, pero sí que... Para que se hagan una idea, la Unión Deportiva Logroñés viste de color azul la camiseta, el pantalón blanco y las medias de color azul. Y es que el guardameta, su camiseta me recuerda a los uniformes de la Policía Municipal. Sí, no, es similar. O sea, medio pecho, mangas y espalda negros y el digamos, de pecho hacia cuello, azul. O sea, yo por eso digo lo de llamar a error. El que no llama a error es Víctor Bravo, conectando con Adán. Se va de un jugador, se va de dos, pero no, del que sale de la cueva una vez más, ese número 4 Caneda, saliendo desde línea de centrales para hacer la cobertura, como la que le hace ahora, vaya estado de forma que tiene Álvaro Meseguer. Está imperial. Habrá que empezar a llamarle don Álvaro, sí, ya, sí, ¿eh? Sí, la verdad es que lo va a tener crudo el bueno don Jesús La Laguna, porque la verdad es que lleva un inicio de temporada realmente fantástico, ¿eh? O sea, sí. Y la verdad es que se lo merece después de la grave lesión que tuvo, que le tuvo bastante tiempo apartado. Yo creo que es un premio a toda la constancia, a todo su trabajo, y me alegro por el bueno de Álvaro Meseguer, al cual en algunos momentos, por ahí, compañeros de otros medios gráficos echan de menos como central en el Zaragoza, en el Real Zaragoza Club de Fútbol. Ojo, que ataca el Tudorano por la parte izquierda, se va luego en largo a la carrera Mica, intenta controlar junto al saque de esquina, el esférico que se evitó, ha ido. Evitó el saque de esquina y forzó el saque de banda. Es que, José Ignacio, vamos a tener imaginación, ampliar un poquito, porque yo veo tres cuartos de campo, pero José Ignacio se pierde una esquina y yo me pierdo una esquina y José Ignacio tres cuartos de campo. Aquí tenemos que imaginarles un poquito, porque claro, los aleros... No, y tirar de picaresca con lo de las botas, las vendas... Exactamente. Saque de banda que decreta el colegiado y el juez de línea llama... No, se está preocupando... Sí, llama la atención, pide Dice, calma... Tranquilidad a Sergio Martínez y al jugador Iván Aguilar... Ya habían tenido una fricción estos dos mismos jugadores, a los cuales les había dicho que tranquilidad,
va Sergio Martínez a hablar con el colegiado, y a Sergio y a Iván Aguilar también le dice, pero ahora sí que lo vemos, que lo tenemos enfrente de nuestra cabina, y efectivamente el colegiado, aparte de lo que has dicho, que tiene que tomar un poquito más el sol, que no se lo tomen como que somos criticones, sino como nota de humor, es jovencísimo el colegiado. Sí, sí, es jovencísimo, y vamos a ver si gente experimentada y con tablas y perrerías, que se suelen decir por estos lindes, como Iván Aguilar, pues no lo descentran, porque fíjate tú, ahora parecía que tras llamarles la atención Sergio Martínez había recibido una agresión por parte de, o sea, perdón, Iván Aguilar por parte de Sergio Martínez, y se levanta y aún encima le dice como otra, luego otra. Bueno, vamos a ver, otra vez, que tiene el balón la Unión Deportiva Logroñés tras el saque de la falta, no lo juega bien, no lo combina bien, Caneda lo envía directamente a saque de banda por la parte derecha, 21-22 de la primera mitad en el Ciudad de Tudela, en el Elola, ambiente de fútbol de las buenas tardes, Club Deportivo Tudelano. ¿Uno? No. Oye, ¿qué más quisiera yo? Uno. Uno es el golpe que se ha llevado Adán ahora. Pues rebobinamos. En el Ciudad de Tudela, muy buena tarde de fútbol, la que se está viviendo. 22 minutos de la primera mitad, Club Deportivo Tudelano. Cero. Unión Deportiva Logroñés. Cero. Y ahora el que se cae es el jugador del Club Deportivo Tudelano cuando intenta por la banda derecha. Que digo que es que este partido, aparte de la rivalidad propia de vecinos y tal, pues bueno, tiene unas motivaciones especiales para algunos jugadores blanquillos. Y es que Sergio Martínez militó en la Unión Deportiva Logroñés, luego también Iñaki Jiménez desde Calahorra, y Ibai Ardanaz, pues lo mismo, que vistió la elástica de la Unión Deportiva Logroñés. Pero bueno, son cosas, sin más, son anécdotas que podemos contar. Y lo que podemos contar de momento es que el partido por ahora transcurre sin pena ni gloria. Balones en largo que de momento se están imponiendo, digamos, las defensas de ambos equipos. Con lo cual, de momento, pues salvo esos dos ataques iniciales de la Unión Deportiva Logroñés, poquito fútbol estamos viendo. Sí, esos acercamientos que tampoco han tenido excesivo peligro, a excepción de ese tiro a la lateral de la meta defendida por Pagola por parte de la Unión Deportiva Logroñés, y luego, pues, llegada del Tudelano, aquella que salió Fermín, se tragaba el bote del esférico y Adán la lanzaba fuera cruzado, tan cruzado que se iba el esférico a línea de banda para sacar la Unión Deportiva Logroñés. El partido que ha entrado en ese momento de no tener un dominador claro, aunque ahora sí es un pelín más elevado el dominio por parte del Club Deportivo Tudelano. Ahí está robando el esférico nuevamente un incombustible Adán, que lo estamos viendo, José Ignacio. Vamos, sí. Bregar en todas las parcelas del ataque blanquillo. Sí, la verdad es que sí, y además un trabajo inmenso. Ahora hay una pared entre Víctor Bravo, que saca el centro hacia el punto de penalti, da de primera, el balón es para el jugador Iván Ardanaz, que pared con Mica, le devolvía de primeras, Iván Ardanaz con su pierna menos buena, la zurda, salió Fermín, el esférico, bien es cierto que le botó un poquito a Iván Ardanaz y no acertó, si eso hubiese sido con la derecha yo creo que sí que entra, pero con la zurda ha tenido más reparo para que no se le fuese el balón arriba, y Fermín paró esa excepcional jugada entre Mica y el propio Ibai Ardanaz dentro del área de la Unión Deportiva Logroñés. José Ignacio, qué movilidad tiene Mica también. Sí, y ahora sí que hemos visto una jugada ya, como Dios manda, una jugada bonita de triangulación, y esta sí que podemos decir que es una jugada, una ocasión clara de gol para el Club Deportivo Tudelano. Sí, sí, clara no, clarísima. La pena es que le caía el balón a Ibai Ardanaz en su pierna menos buena, la zurda, que si llega a ser, por ejemplo, también Víctor Bravo, pues igual le pega a alguno de la grada en vez de entrar. Pero bueno, nunca se sabe cómo acertar. Saque de banda forzado por la presión de Adán al propio Santos por la parte izquierda. Adán, que pierde el esférico. Ahí está la Unión Deportiva Logroñés ante el intento de ataque robando el esférico, lo vuelve a hacer el Club Deportivo Tudelano por mediación de Iñaki Jiménez, se apoya en Ibai Ardanaz, otro que ha permutado su posición, es trastabillado por el jugador de la Unión Deportiva Logroñés. Además, este sí que no tiene escapatoria, ese número 8 llamado Carles Salvador,
porque fíjate, es el único que lleva esas llamativas botas naranjas fosforitas. El balón a parte izquierda para Sergio Martínez de Víctor Bravo. Ahí está el centro, muy pasado, muy pasado. Lo intenta recuperar Lizarraga. No lo hace a la primera. El esférico que lo controla en la esquinita, muy cerquita del banderín. Ahí está jugando con Ibai Ardanaz, este con Lázaro. Lázaro abriendo para Lizarraga. Lizarraga por abajo, buscando a Mika. No lo encuentra, pero intentaba llevarse el esférico tras el mal control del central. Ahí está Meseguer midiendo con Iván Aguilar, tapando la salida para que Mikel Pago la de patadón la envía lateral. Y ya ves que el Logroñés que no se corta un pelo. En el momento que puede, balones en largo, saliendo a la contra, siempre buscando la verticalidad. Ahora el que sale jugando es Víctor Bravo. Lo hace de primeras, entre líneas, para Mika. Hay peligro, está cerca de la frontal, cae. El balón que sale suelto es para Lizarraga. Abre el campo a la subida. Es para Iñaki Jiménez, tocando en corto. Viene por ahí Ardanaz. Saca al centro, hacia el interior del área. El balón que se pasea, no llega nadie. Y va a las manos de Fermín, que es el que va a poner el esférico en juego. En corto, para su lateral izquierdo, para Paredes. Este sale con el balón ya atravesando línea de medios, no sale nadie. Todavía con el esférico, ahora sí, hasta dos jugadores del Tudelano, para que retrase para César Remón. Tocando el esférico en corto, se apoya en Carlos García, abriendo un poquito más a la derecha, a la incorporación del otro lateral para Santos. Saca el centro hacia el punto de penalti. Balón que se va sin problemas a las manos de Mikel Pagola, que saca el largo, buscando sorprender. Ahí va la carrera Mika, no va a llegar el esférico, la deja salir Fermín. Y el balón que se va por línea de fondo, sacará la Unión Deportiva Logroñés. Cuando llevamos ya aquí en el Ciudad de Tudela 28 minutos, primera parte, con el marcador de Club Deportivo Tudelano 0, Unión Deportiva Logroñés 0. Bueno, y el esférico que, bueno, el teléfono, estas son cosas del directo, que nos ha sonado ahí en plena línea, cuando ataca nuevamente el Club Deportivo Tudelano en línea de medios. El balón para Mika, para abriendo un poco a la parte izquierda para Víctor Bravo. Este con el esférico ya en campo logroñesista, hace un pequeño caracoleo, intenta salir la jugada para Sergio Martínez, no sale. Recupera el Logroñés, que intenta la contra, se intenta desmarcar a la carrera Iván Aguilar. Tiene que salir al corte de perfecto Corral. Definitivamente el que envía por línea lateral es Iñaki Jiménez. Y el esférico será para el Club Deportivo Tudelano, porque ha tocado en el jugador de la Unión Deportiva Logroñés. Es Jiménez el que pone el balón, cabecea la defensa del Logroñés. Balón que está suelto, a ver si alguien consigue controlar el esférico. Al final lo hace Caneda, para jugar ahí al centro del campo para Carlos García, que manda un balón en largo al desmarque a la carrera del jugador Marcos André. Se va escorando hacia la parte derecha. Ahora recibe el apoyo en el pico del área grande por la parte derecha. Se intenta sacar un centro de primeras. Sale al corte perfecto para recuperar Iñaki Jiménez. Nuevamente el balón es para el Logroñés, puesto que de cabeza César Remón envía a la parte derecha. Cuidado, hay peligro. Se incorpora en subida. Al final, viniendo desde atrás, le roba el esférico al jugador logroñesista Iván Aguilar, cuando ya iba a empalar dentro del área. Nuevamente Logroñés, balón hacia el interior del área para Mikel Pagola. Esta vez sí, deja un poquito de tiempo para que se coloquen los jugadores del Club Deportivo Tudelano. Pone el esférico en largo. Es Mikel Pagola para buscando a Mikas. Saca de cabeza a la defensa del Logroñés. Nuevo ahora despeje es Meseguer, el que toca en línea de medios, buscando la parte derecha. A Lizarraga, recibe la falta del jugador Caneda. Es lo que ha señalado el colegiado de la contienda. Falta favorable al Club Deportivo Tudelano. Línea de tres cuartos del equipo de Logroño. Va a poner el esférico el propio Ibai Ardanaz. No sabemos si lo va a hacer en corto o va a buscar un balón hacia el interior del área. El largo, en cualquier caso, está mimando el esférico. Yo creo que va a ser balón en largo, porque los centrales se van metiendo ahí entre los jugadores logroñesistas, ahí al borde del área grande. Así que balón en largo para un posible remate.
es el propio Ibai Ardanaz, balón hacia el interior del área, toca de cabeza a Paredes para despejar en primera instancia, balón que está suelto, ahora lo rechaza David Lázaro, que recibe una falta, que queda caído en el suelo, balón que sigue en juego, balón en largo a la carrera de Marcos André, tiene que tocar despejando el jugador Corral, aunque había posición antirreglamentaria de Marcos André, y mientras tanto, pues David Lázaro, que poquito a poco se va recuperando, se va quejando de un golpe en el costado derecho, sí, efectivamente, y se va a sacar pues la posición antirreglamentaria del jugador de la Unión Deportiva Logroñés. Mikel Pagola poniendo el esférico en largo, buscando ahí a la frontal del área para intentar saltar a Adán. El intento de control de Mika no sale efecto, despeja la defensa de la Unión Deportiva Logroñés. Ahora en largo, buscando la carrera de Marcos André. Balón que sale suelto, despeja David Lázaro, recibe la falta del jugador de Logroñés en la línea de medios. Era de Raico, es lo que ha señalado el colegiado. Falta favorable al Club Deportivo Tudelano. Saca en largo, abriendo la parte derecha. Por ahí está Jiménez, toca en corto. Lo hace para Ibai Ardanaz, un poquito corto. Al final no se complica Álvaro Meseguer para rasear el esférico hacia Mikel Pagola. Y que este nuevamente ponga al esférico en juego. Lo hace en largo hacia el interior del área. Despeja la defensa de Logroñés de cabeza. Cuidado ahora la contra. Sale el jugador número 9, Marcos André. Y va a haber cartulina amarilla, efectivamente. Le agarró de la camiseta, no tuvo otra opción. Cartulina amarilla para el jugador del Club Deportivo Tudelano. Corral, cuando se marchaba desmarcándose Marcos André, bien señalada por el colegiado la contienda, y falta para el equipo logroñesista, aunque la falta está bastante lejos, puesto que está a un metro del semicírculo central del terreno de juego, pero en campo del Club Deportivo Tudelano. Así que se pondrá, todos los hombres están ahí al borde del área grande, con lo cual suponemos que intentará buscar colgar al segundo palo. El balón que se pasea, no toca, o lo toca defectuosamente el jugador de la Unión Deportiva Logroñés. Recupera atrapa el esférico Mikel Pagola, que intenta sorprender en ese desplazamiento largo, que va directamente a las manos del guardameta Fermín, que ya pone el esférico en juego en corto, tocando la Unión Deportiva Logroñés. Es Caneda para su portero, para Fermín. Ahora desplazamiento largo de Fermín, buscando a el jugador Iván Aguilar. Había posición antirreglamentaria y ya nuevamente el esférico para el Club Deportivo Tudelano. Línea de medios, Ibai Ardanaz abriendo a la parte derecha, incorporación de Iñaki Jiménez, pierde el esférico, ahora lo vuelve a recuperar, intenta marcharse por ahí por la parte derecha, concretamente Adán Pérez. No, el balón que se va por línea de fondo, y como tocó en el rechazo en el propio jugador del Club Deportivo Tudelano, sacará el Logroñés, que lo hace hacia su propio guardameta, tocando, raseando el esférico en corto para Caneda. Este con el balón ahí a la línea de medios, donde Carlos García recibe. Nuevamente ahora desplaza el balón César Ramón en largo, se desmarca por ahí el lateral. Intentaba subir, tiene que retrasar. Ahora intenta mandar un balón hacia el interior del área para Iván Aguilar. Corta perfecto Álvaro Meseguer, balón por línea de fondo. Será balón nuevamente para la Unión Deportiva Logroñés, cuando ya hemos atravesado casi los 35 minutos de la primera parte, con ese 0-0 en el marcador. Pone el esférico el jugador de la Unión Deportiva Logroñés. Lo hace ahí buscando un apoyo en corto, lo consigue de cabeza, intenta desmarcarse Marcos André, que conforme van pasando los minutos me está dando una sensación de peligrosidad este jugador. El caso es que es córner favorable a la Unión Deportiva Logroñés por la parte derecha, y hacia allí se dirige para poner el esférico Carlos García. Suben los centrales de la Unión Deportiva Logroñés para un posible remate, y todos los jugadores del Club Deportivo Tudelano que están dentro del área. Ahí va a poner el esférico el jugador de Logroñés. Balón hacia el interior del área. Toca para despejar Corral, que es el que ha recibido la cartulina amarilla.
y el jugador de la Unión Deportiva Logroñés que deja salir el balón. Iván, que ya está por aquí. Pues sí, esa llamada que sonaba, ya hemos puesto el teléfono en silencio, pero vamos a dar la noticia por si acaso hay algún familiar que esté a la espera de algún viajero o viajera que venga procedente de Vigo, pues que se ha suspendido temporalmente la línea de Vigo, de los trenes que tenían que salir de Vigo, dirección Barcelona, dígase, o otras líneas de largo recorrido, pues por motivos de seguridad, ya que hay un incendio que es el mayor incendio en los últimos años en la provincia gallega, y esa era la noticia. La verdad es que la sequía está haciendo, es tremendo, ¿verdad? La sequía y el no sé qué llamarlo de algún imprudente decirle algo bonito, que se dedica a quemar nuestros bosques también, ¿eh? Los efectos del cambio climático que están empezando a pasar factura de sí, manera... Sí, la sequía favorece a ese tipo de chusma, gentuza o no sé cómo decirlo. Sí, esa gente lo que se merece es estar en la cárcel y no salir... Y la verdad es que en lo que resta de su vida, dedicarse a limpiar lo que han destrozado como trabajos de castigo. Pues nada más, allá de esa noticia no nos extendemos más porque podríamos estar poniendo calificativos. Vamos a poner un calificativo a esto, José Ignacio, mira, mira. Bueno, pues eso es el Ciudad de Tudela con su afición, con las brigadas y esa animación que ponen las viejas glorias animosas del Ciudad de Tudela, del antiguo Lola, que animan a su equipo que está intentando atacar por la parte derecha. Era Iñaki Jiménez recuperando el esférico, ahí está Adán jugando para el propio Iñaki Jiménez, tira un cañito, el colegiado decreta falta del lateral del Club Deportivo Tudelano, y Álvaro Corral, que veía la tarjeta amarilla en unas jugadas precedentes a esta propia, era peligrosísima la pérdida del Club Deportivo Tudelano, aunque ya le hacía la cobertura Álvaro Meseguer, pero era prácticamente quedarse un uno contra uno. Sí, la verdad es que este jugador ya está mostrando el porqué lo fichó la Unión Deportiva Logroñés esta temporada, y ha dado muestras en un par de ocasiones de su peligrosidad. Y la nota negativa para el Tudelano, bueno, pues que todavía queda un poquito de la primera parte, y tener un central con una cartulina amarilla, a ver, no es para preocuparse demasiado, pero un poquito de preocupación sí hay que tener. Hombre, hay que tener, de hecho, fíjate, ya está Jesús La Laguna calentando, y es que, como hemos comentado desde el minuto uno de partido, la Unión Deportiva Logroñés tiene dos puntas de ataque, como Marcos André e Iván Aguilar, a los que buscan constantemente, bien sea con juego raso, en combinación, o como en esta ocasión, en el largo. Ahí está Álvaro Corral nuevamente midiéndose con Iván Aguilar, el balón que lo recupera el Club Deportivo Tudelano, lo vuelve a perder, pero venía de fuera de juego el jugador Iván Aguilar. Entramos en esos 39 minutos ya de la primera mitad aquí en el Ciudad de Tudela, partido entretenido de momento, sin unas ocasiones muy claras para ninguno de los dos contendientes. Club Deportivo Tudelano 1, oye, otra vez. Club Deportivo Tudelano 0, Unión Deportiva Logroñés 0, minuto 39. Y es que ahora no me había fijado que mi compañero estaba bebiendo agua y casi ha sido culpa mía, audiencia. No pasa nada, Vamos a ver. Esto es una radio sencillita y bueno, estas cosas pasan, pero hecha con muchísima ilusión y sobre con todo mucho cariño, desde el corazón. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues aprovechamos cómo va el partido. Bueno, vamos a contar esta jugada porque ataca el Club Deportivo Tudelano por la parte derecha. Iñaki Jiménez saca el centro hacia el punto de penalti, segundo palo. Y ahora Fermín, que atrapa perfectamente el esférico, intentaba salir al contragolpe. Fíjate que había ya dos jugadores ahí preparados para empezar a correr si Fermín decidía mandar el balón en largo. Así que habrá que estar muy, muy atento. Míralo otra vez, ya están a la carrera. Dos jugadores, ojo que ahora no es jugada de peligro, el remate y córner. Pues fíjate, qué mano ha metido Pagola. Además, un balón muy complicado porque le ha botado justo delante de él. Sí, y ha sido ocasión manifiesta de era gol. Marcos André. Marcos André, el que ha rematado. Y si no llega a ser por la mano salvadora de Mikel Pagola, se hubiera convertido en el primer gol de la Unión Deportiva. Sí, además un remate muy lejano, pero
inesperado, porque salía prácticamente del regate y tal como salía, le pegó lo que comentaba José Ignacio Pérez Mondragón. El peligro realmente era ese bote que daba antes de llegar a Mikel Pagola. Ese remate intenta impulsar ánimo sobre la afición, que es la que ahora vuelve a animar a su equipo, a la Unión Deportiva Logroñés. Y es que entramos en esa fase final de la primera parte, en esos últimos cuatro minutos, se van a cumplir 41 con el marcador de Tudelano 0, Logroñés 0. Sí, tenemos otros resultados por aquí. Bueno, pues vamos a cantarlos. La verdad es que de los otros partidos, Sociedad Deportiva Amorebieta 0, Mirandés 0, están en el minuto 41 de la primera parte. En Baracaldo, el Baracaldo vence por 1-0 al Sporting de Gijón. Y en el partido de Burgos, pues el Burgos, que la verdad es que sigue siendo imbatible, Burgos 0, Guernica 0. Y aquí en el partido del Lola, pues, o del Ciudad de Tudela, como prefieran llamarle, pues de momento 0-0 también, con lo cual los tres equipos imbatidos de este grupo 2, que siguen imbatidos de momento en sus porterías, aunque hoy la verdad es que si hablamos de este partido, hay que hablar de Mikel Pagola, que con la mano que le acaba de sacar a Marcos André, si no, estaríamos hablando del primer gol. Sí, de la, también hay que hablar del paradón que hizo Fermín. Cierto, sí, a sí. La llegada de Ibai Ardanaz en esa pared rapidísima, eléctrica, dentro del área entre Mika e Iván Ardanaz. Ahora los jugadores que se toman un respiro y van con un poquito más de calma, a sabiendas de que se aproxima el descanso, del saque de banda favorable a la Unión Deportiva Logroñés. En la lateral, por la parte izquierda, ahí está ese número 3, Paredes, ejecutando el mismo. Lo recupera momentáneamente Adán de cabeza. Juega nuevamente el balón aéreo, uno y otro contendiente. Al final, saque de banda favorable al Club Deportivo Tudelano. Iñaki Jiménez buscando un compañero al que pasar el esférico. Todo esto transcurre prácticamente la divisoria de ambos terrenos de juego. El balón que no tiene un dominador claro, lo intenta bajar Mika, lo recupera, cómo no, Caneda, para jugar de primeras y en largo. El balón que sale por línea lateral lo controla Sergio Rodríguez, míster de la Unión Deportiva Logroñés, cediéndolo para Iñaki Jiménez, que este hace lo propio en saque de banda con Adán. No conectan entre Lizarraga y Adán. El esférico lo recupera la Unión Deportiva Logroñés, pero fíjate que vienen de fuera de juego los dos jugadores y el juez de línea se queda pensando que solo estaba Iván Aguilar, pero es que estaban los dos jugadores. Yo creo que estaban los dos. Lo que pasa es que Iván Aguilar se queda parado y el que entra desde atrás es el otro jugador que también estaba en fuera de juego, como era Marcos André. Y otra vez que ha tenido que salir Mikel Pagola, y es que están rayando el fuera de juego. Pero como no esté atento el guardameta del Club Deportivo Tudelano o la defensa, el principal problema en estas jugadas es que está insistiendo en balones largos la Unión Deportiva Logroñés, y en unas fracciones de segundo muy cortitas busca en largo a sus atacantes, rechaza la defensa del Tudelano, vuelve a buscarlos y los atacantes no tienen tiempo material para salir del fuera de juego. Y luego, claro, hasta que no se toca el esférico no señala, igual luego señalaría fuera de juego, pero claro, tiene que tocar el atacante o el esférico para que señale si hay posición antirreglamentaria. En fin, en cualquiera de los dos sí que lo había. Y perdona, José Ignacio, como decimos, por activa y por pasiva, los jugadores son humanos, tienen derecho al acierto y al error, así como los jueces de la contienda, que son humanos y tienen derecho al error y al acierto. Desde luego. Vamos a ver si ese margen de la duda. Si se añade algo, porque prácticamente se van a cumplir 45 de la primera mitad, José Ignacio. Sí, y ataca Logroñés por la parte izquierda, ese balón que va al largo para Raico, allí lo va a proteger Corral para que se vaya por línea de fondo. Será saque de portería para Mikel Pagola, y aquí prácticamente que yo, bueno, la verdad es que no creo que... Falta medio minuto para el final de la primera parte, pero no doy un duro por la que haya ocasiones. La verdad es que está siendo un partido en el que el Tudelano le está costando, solo ha trazado una jugada con cierto peligro, y el Logroñés, que cada vez que sale a la contra, pues la verdad es que da bastante sensación de peligro. Final. Así es, da sensación de peligro, cuando menos inquieta a la defensa y a la meta de Mikel Pagola. Descanso en el Ciudad de Tudela, se cumplía el minuto 45, no se añadía nada.
descanso, como decimos, en el Ciudad de Tudela, entre Club Deportivo Tudelano y Unión Deportiva Logroñés, con el marcador inicial de 0-0. Volvemos en unos minutos, José Ignacio, sí, en este frenético encuentro. La verdad es que se ha pasado el rato enseguida. Así que, lo dicho, vamos a descansar un poquito y, si les parece, les dejamos con un poquito de música y a la vuelta de 10 minutitos aproximadamente estamos nuevamente con todos ustedes, así que no pierdan nuestra sintonía. Esto es Onda Blanquilla.
higher places made us strong together. Every day we told each other to be friends forever. Mistakes and troubles didn't bring us down. Whoa, whoa, whoa. Friends and lovers just fooling around. Whoa, whoa, whoa. We got the passion, we got the love. The night is young and we will not fall. You better follow us and spread the word. We got the passion, yeah, we got the love. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente con todos ustedes. Así que vamos a ir bajando la música. Recordemos el marcador. De momento, al descanso, Club Deportivo Tudelano 0, Unión Deportiva Logroñés 0. Ya estamos nuevamente preparados para el comienzo de la segunda parte aquí en el Ciudad de Tudela. Sin cambio, recordemos que comenzó bastante fuerte el equipo de Logroño con un par de ocasiones en remates de Iván Aguilar. Luego, posteriormente, Adán tuvo una ocasión ya que se adelantó el portero, que se había tropezado, aunque cruzó en exceso el esférico. Y bueno, en el minuto 23, la mejor jugada del Club Deportivo Tudelano en esa combinación entre Mika y Ibai Ardanaz, que terminó con un remate de este último. Cuando comienza la segunda parte, y como decía, para finalizar, no, se tiene que volver a repetir el saque. Y la última jugada de Marcos André, en un disparo desde la frontal, que sacó muy apuradamente Mikel Pagola para despejar a córner. Ahora sí, ha comenzado la segunda parte, sin cambios aquí en el Ciudad de Tudela, y atacando el Club Deportivo Tudelano, ese balón que llega a las manos del cancerbero del equipo del Logroñés, Fermín, que es el que pone el esférico en largo, buscando la carrera de Raico. Balón que se va por línea de fondo, sacará nuevamente de portería al Club Deportivo Tudelano. También recordar que está jugándose tres partidos más, además de este Club Deportivo Tudelano Logroñés. Sobre todo los dos, Amorebieta 0, Mirandés 0, están en el descanso. El Burgos contra el Guernica, que están en el minuto 28 de la primera parte, con ese 0-0 que campean el marcador. Y el Baracaldo 2, Sporting de Gijón 0. Ese es quizá el resultado más destacado, puesto que hay que tener en cuenta que hasta día de hoy el líder de la categoría era el Sporting Club, y con este resultado pues le arrebata el primer puesto la Unión, el Club Deportivo Mirandés. Aquí saca el esférico, un juego largo, el guardameta Sobron intenta proteger la Laguna. Pues sí, mira, es el primer cambio que hemos dicho, puesto que Corral ha abandonado el descanso, el terreno de juego. Esa tarjeta, lo decía muy bien mi compañero Iván Clavero, pues que podía complicar las cosas un poco, y con buen quitre y con buen criterio Íñigo Valencia lo ha dejado en el banquillo, sustituyéndolo por Jesús Laguna. Es el Logroñés el que tiene el balón en la línea de medios. Es Ramiro buscándose desmarque de Marc André a la frontal, balón que llega mansamente a las manos de Mikel Pagola, ha protegido muy bien Jesús Laguna. Y sale jugando el Club Deportivo Tudelano. Es concretamente Meseguer abriendo a la parte izquierda para intentar buscar una combinación con Víctor Bravo. Sube Sergio Martínez, despeja la defensa de Logroñés. Ahora hace falta Álvaro Meseguer, aunque sigue el balón en juego. Al final no, prefiere parar el esférico el colegiado, y falta cuando protegía al esférico el jugador de Logroñés, que fue derribado por Jiménez. Jugando Logroñés en campo propio, línea de centrales, con el esférico, raseándolo con calma. Ese jugador Ramiro tocando para Caneda,
adelantando poquito a poco metros. Ahora se ofrece para recibir el esférico César Remón, aunque prefiere jugar nuevamente con Ramiro, escorado un poquito a la parte izquierda, tocando corto, nuevamente jugando con Caneda, ya está en línea de medios, balón en largo, allí toca de cabeza Sergio Martínez, es empujado Víctor Bravo, aunque señala balón en saque de banda para Logroñés, que intenta la contra, balón colgado hacia el punto de penalti, intento a controlar ahí el balón centrado desde la parte izquierda el jugador Marcos André, pero Pagola se hace con el esférico y queda tendido en el terreno de juego el jugador del Club Deportivo Tudelano, que creo que es Jesús La Laguna. Madre mía, pues sí, No, creo que Jesús La Laguna, perdona, ¿eh? Sí. No. Jesús La Laguna ahora mismo lleva el brazalete de capitán, era Álvaro Meseguer. Vale, pues corregido esto, había habido falta cuando intentaba rematar y la verdad es que le ha puesto, iba un poquito desviado el balón, pero sí que podía haber entrañado peligro esa jugada por la banda izquierda. Saca el Club Deportivo Tudelano, es Iñaki Jiménez poniendo el esférico para Dan, que la peina de cabeza, buscaba la combinación con Mika, ahora el que protege el esférico es Lizarraga, rechaza el balón el jugador del Logroñés, que juega, lo hace en corto para Carlos Salvador, esté tocando, raseando el esférico para César Ramón, esté un poquito más atrás hacia su guardameta e inicia a jugar el Logroñés. De atrás, perdón, ahí está. Es que si no se abre el micro no se puede hablar. Iniciando la jugada desde atrás y como nunca mejor dicho sería desde Fermín. Ahora la falta cometida por Lizarraga en la presión en esa salida de la Unión Deportiva Logroñés por la parte izquierda y como bien decía mi compañero José Ignacio Pérez Mondragón, se va a cumplir ahora mismo el minuto 5 de esta segunda mitad y en tiempo de descanso se ha optado por ese cambio preventivo, ya que Álvaro Corral llevaba una tarjeta amarilla y ha entrado en su lugar Jesús La Laguna. Se ven ya jugadores de ambos equipos ejercitándose. La falta que la sacó sin mayor peligro la Unión Deportiva Logroñés, la despejó el Club Deportivo Tudelano. Ahora recupera nuevamente el equipo titular del Ciudad de Tudela, el equipo del Club Deportivo Tudelano, jugando a Dan. Intentaba conectar con Ibai Ardanaz, recupera la Unión Deportiva Logroñés, ojo a la contra, ahí está Iván Aguilar, quiebra a Jesús La Laguna una, dos veces, en ayuda a Iñaki Jiménez, encierran ya al jugador de la UDL, en línea de fondo, intenta jugar hacia atrás, esperó mucho, mucho, mucho José Ignacio, sí, para dársela a su compañero que lo tenía ya desde hacía algunos segundos. Preparado, y luego cuando han intentado antes jugar de primeras, si se la da estaban dos de la Unión Deportiva Logroñés. Así es que el peligro en las salidas de la contra de la UDL, pues como ahora, y Mika intentaba conectar con Adán, que rompía desde segunda línea, ojo porque el esférico vuelve otra vez a la posición atacante del Club Deportivo Tudelano, saque de banda y como decíamos, favorable al Tudelano, José Ignacio, como decíamos, el peligro de la UDL en las contras no es que sean en mayor número de jugadores los atacantes que los defensores. El peligro real sería si en realidad combinasen rápido, porque se les ve un poquito egoístas. Sí, un poco se ha emborrachado de balón, sobre todo el jugador Iván Aguilar, cuando tenía a su compañero Arraico para un posible disparo. Ojo, combinación de primeras del Club Deportivo Tudelano, balón centrado hacia el área. ¡Estaba solo! Lizarraga. ¡A las manos! Y se lo ha lanzado incomprensiblemente a las manos. Ojo ahora a la contra. Despeja Jesús La Laguna, lo hace un poco defectuosamente. El que corta es Meseguer, pide la afición del Logroñés falta del jugador del Club Deportivo Tudelano y parece que se abre un poquito el partido. Se abre un poquito y te voy a contar dos detalles. Fíjate, el balón venía muy tendidito porque el centro desde la parte izquierda por parte de Sergio Martínez era buenísimo. Lo peinó un defensor de la Unión Deportiva Logroñés, perdió la fuerza que llevaba el centro y se quedó pues un poquito como caído del cielo, sin fuerza, entonces sí. Lizarraga intentó rematar, no sé si a ciegas o cómo, porque estaba prácticamente, bueno, estaba solo. Y fíjate, han sido los dos centrales de la Unión Deportiva Logroñés los que han ido a línea de meta y Fermín ha salido del área pequeña a tapar el remate de Lizarraga que se le ha echado al pecho. Y seguido, Fermín, en ese ímpetu por sacar rápido, pues estamos ahí con la duda de siempre. Si expulsa el balón de sus manos antes de salir del área o incluso se sale del área con el balón. Pues ahí queda la duda.
Yo la verdad porque es que lo primero que ha hecho Fermín ha sido mirar al del banderín. Nunca mejor dicho. Y ahora hay una falta favorable ahí al Club Deportivo Tudelano cuando intentaba montar la contra al equipo de la Unión Deportiva Logroñés. Y José Ignacio, prácticamente la salida de vestuarios en este segundo acto del partido, pues repite el guión de la primera mitad. Sí, partido trepidante, sí, con un ritmo muy alto y que los dos equipos a pecho descubierto y dándose golpes. Así golpes es. En cuanto a ocasiones, ¿eh? Porque a lo deporti- el partido está siendo, sí, la metáfora deportiva exquisito. La hemos entendido. La verdad es que sí, la deportividad está siendo el lo que marca. Ojo ahora a la Unión Deportiva, a Logroñés, que la verdad es que cuando sale, sale con mucha rapidez o al menos a nosotros nos da esa sensación. Sí, con bastantes efectivos. Sí, o sea, tres mínimo. Bueno, pues es la que está jugando el esférico en línea de medios. La verdad es que nos está causando, a mí por lo menos, de los equipos que han pasado por aquí, es de los que más me está gustando la forma de tocar el esférico. Ojo, que jugada de peligro, intentaba desmarcarse el Lizarraga, se ha quedado el balón en largo. Y ahora lo que decíamos, ya había ahí tres hombres preparados, estaba Marcos Andrés, estaba Raico y estaba el dorsal número 7, Carlos García, para salir en velocidad. Así que habrá que estar muy atento. De momento, bien la zaga del Club Deportivo Tudelano. Y la salvo pues esa ocasión que tuvo, que no le quedó otro remedio que acabar en cartulina para Corral y que le ha costado la sustitución en el descanso. Ahora, ojo, intenta salir Raico con el esférico, le corta el esférico Mika, juega de primeras para Adán, este para Ibai, Ardanaz reaseando, subida por ahí de Iñaki Jiménez en campo de la Unión Deportiva Logroñés. Intentará sacar un centro, hace un caracoleo, sigue con el esférico, está dentro del área, sigue con el balón, rasea hacia atrás el balón en ese intento de remate de Lizárraga, que se va a la derecha del marco de Fermín. Y aplausos en el Ciudad de Tudela. Insistencia, perseverancia y, cómo no, un esfuerzo sin escatimar ni una gota de lo que tienen en el cuerpo. Iñaki Jiménez se llevaba el balón después de varios rebotes mutuos entre el defensor de la UDL y el propio Iñaki Jiménez. La trenzada era perfecta porque el balón era de línea de fondo hacia atrás para la llegada de Meseguer. Cruzó en exceso, encimado por la defensa de del club de la Unión Deportiva Logroñés, que ahora ataca por la parte izquierda ese centro que se saca el número 3. Paredes. Paredes, el... Ha hecho falta... ¿Ves? Ese es el gesto. Ese es el gesto de ley de la ventaja, ambos brazos con las manos extendidas, porque el atacante de la Unión Deportiva Logroñés llegaba por detrás. Le había ganado la posición Sergio Corral. Cartulina amarilla para el jugador de la Unión, de la UD. Por, fíjate, por el, no, es que no es ni el que ha hecho la falta. Ya. Pero... es que los gestos hay veces, o la... El piar. Yo tenía un entrenador cuando era masajista del Club Deportivo Tudelano en categorías juveniles, José Ignacio, sí, que era Faustino Huerta, y les decía, prefiero que me saquen 1000 tarjetas por un agarrón, una falta que es un lance del juego, que por piar, pues, hablar. Ojo, que es Paredes el lateral izquierdo y sí, eso sí puede traer complicaciones a la zaga de... Que hoy el Tudelano está atacando mucho por la parte, sí, izquierda. Es cierto, es o cierto. O sea, derecha, perdón. Bueno, pues el esférico que lo pone Mikel Pagola, el largo en esa falta... Para que intente saltar ahí Víctor Bravo, el balón que sale suelto para Meseguer, rasea para Sergio Martínez, intenta apoyarse en Víctor Bravo, le devuelve el esférico a Sergio Martínez, hace un pequeño caracoleo, intenta sacar el centro, toca en el jugador de la Unión Deportiva Logroñés, que sale ahora a la contra con el esférico por la parte derecha. Raico intentaba jugar de primeras con Iván Aguilar, no logró controlar el esférico y se le fue nuevamente por línea de fondo y sacará el Club Deportivo Tudelano. Así es. Me hacía gracia, el otro día me comentaban, ¿por qué decís alguna vez línea de fondo y es línea lateral? Porque también es la línea de fondo por la parte lateral. El Club Deportivo Tudelano que sacó el saque de banda. Adán, que ve la llegada de Mika, tardó un poquito, lo encimó el defensor de la Unión Deportiva Logroñés, el balón en ese pie izquierdo que es un guante de Víctor Bravo, rasea para Iván Ardanaz, este cedía para el cabanillero David Lázaro, se saca el zapatazo desde unos 40 metros, sin inquietar a Fermín, que va a sacar de meta cuando se van a cumplir 13 minutos, prácticamente 12 para 13 de la segunda mitad en el Ciudad de Tudela. Aquí el marcador es el de Club Deportivo Tudelano 0, Unión Deportiva Logroñés 0.
Sí, sí, ahora sí que lo hemos dicho bien, ¿eh? Que, bueno, vale, estas cosas pasan, ¿eh? Y que el inconsciente a veces juega malas pasadas. Y ahora ha habido una falta y está en el suelo quejándose de un golpe. ¿Y cartulina amarilla? Para el dorsal número 7, ¿puede ser, Carlos García? Pues vamos a ver, se va haciendo gestos de contrariedad. A ver cuándo se gira, porque... No, creo que es el lateral derecho número 2, el capitán Santos. Pues... No. Pues los dos... Sí, es Santos. Sí, pues fíjate... Pues los dos laterales. Eso es inconveniente, ¿eh? Para la Unión Deportiva Logroñés, ahora intentaba la combinación en ese centro Adán, no salió, recupera el Club Deportivo Tudelano, es por la parte izquierda Víctor Bravo, hace un caracoleo, está encimado, consigue sacar el centro, intentaba rematar Mica y córner favorable al Club Deportivo Tudelano, porque estaban allí los dos centrales del equipo logroñés, que son los que han enviado el balón a córner, porque llevaba peligro. Llevaba peligro, y es que aunque Mica no sea excesivamente alto como delantero centro, pero tiene una visión de juego y una llegada peligrosísima. Ahí está Víctor Bravo con pierna izquierda abriendo el córner. El balón que va para David Lázaro, lo intenta controlar con el pecho, lo baja pese a que el control no fue excesivamente bueno. Cede atrás para Iñaki Jiménez, que centra al balcón del área. Nuevamente el esférico, ahí está para Jesús La Laguna. Jesús La Laguna con pierna derecha intenta un primer remate, con pierna izquierda un segundo. El balón a las manos de Fermín, que ahora pide un poquito de oxígeno, aire, calma y pausa al partido. Balón a ras de suelo, encimado por Adán. Ha estado muy inteligente reteniendo ahí al guardameta. ¡Ojo! ¡Ahí va el fallo de Mikel Paola! ¡Madre mía! Ha intentado darlo con el pie y le ha dado un balonazo al aire. Menos mal que estaba protegiendo, sí, el esférico Iñaki Jiménez. Menuda cobertura Iñaki Jiménez. Y menudo error también el del delantero Marcos André, que no esperaba semejante error de Mikel Paola. Y fíjate tú, pues que le ha botado ahí justito en la frontal del área pequeña, y en un palmo de terreno Iñaki Jiménez se adelantó, porque si no... Más vale. Podía haber sido algo doloroso para nuestros intereses. Se preparan dos cambios, uno por bando. El que se va a retirar es el número 7 del Club Deportivo Tudelano, Lizarraga, porque como están los dos jugadores ya para entrar, no sabíamos si era el de la UDL. Pues mira, es el de la UDL, no es Lizarraga. Se retira Carlos García. El entrenador del equipo riojano, Sergio Rodríguez, que no quita a ninguno de sus dos laterales, pese a tener los mismos, tarjeta amarilla, y entra en su lugar, pues no me he fijado muy bien. El dorsal número 15, Arnedo, y por parte del Club Deportivo Tudelano... Se retira el número 8, ¿puede ser? Sí, 8. Se retira Ibai Ardanaz, y la verdad es que división de opiniones en el cambio del Club Deportivo Tudelano, ¿eh? Pues fíjate, unas veces les tocará a unos y otras veces les tocará a otros. Esta vez le ha tocado a Lizarraga. O sea, perdón. Ahí va Nardanaz. El cambio, la verdad es que los jugadores no siempre hacen un esfuerzo equilibrado en los partidos. Hacen un trabajo más sucio, otras veces más bonito. Y entra en el terreno de juego... El número 15 Andrés del Club Barrera. Deportivo Tudelano, Andrés Barrera. Vale, pues vamos a ver cómo recompone. Han entrado los dos números 15. Sí, vamos a ver cómo recompone el equipo un poquitín, porque si bien Ibai Ardanaz jugó entre líneas, pues Andrés Barrera es un hombre quizá un poco más de jugar a las contras, o igual lo que quiere es reforzar un poco o jugar. ¿Darle quizá un poquito más de empaque al mediocampo? Sí, podría ser. Bueno, sale a la contra. Intentaba salir a la contra al Club Deportivo Tudelano, porque nuevamente la Unión Deportiva Logroñés ha recuperado el esférico, aunque ahora encima muy bien Sergio Martínez a Marcos André, y el balón que se va por banda y será favorable al Tudelano. Es favorable al Club Deportivo Tudelano. Ahí está Sergio Martínez con el balón en sus manos para efectuar el saque de banda en tres cuartos de campo, defendido por el Club Deportivo Tudelano. Lo hacen largo buscando y encontrando el pecho de Andrés Barrera. Este intentaba conectar con Mica, no lo conseguía. Corta momentánea la UDL la pelota, y es que la recuperaba Lázaro. El balón por el aire jugándolo uno y otros. Mica dolorido tras un choque con el defensor de la Unión Deportiva Logroñés. Ni unos ni otros le hacen caso a Mica y siguen jugando el esférico. Eso sí,
con imprecisión y por arriba sin ningún dominio claro. Sí. Ahora el saque de banda favorable al Club Deportivo Tudelano, a la altura del míster Logroñés, de la Unión Deportiva Logroñés, Sergio Rodríguez. Ahí está Sergio, otro Sergio, Sergio Martínez, que sí. juega para Víctor Bravo. Este vuelve para Sergio Martínez, este jugando con Adán Pérez. Ahí está buscando el remate. ¡Ojo, qué envenenado! Ese balón que buscaba Adán Pérez y mucho más tras golpear en la cabeza de Caneda. Casi sorprende a Fermín, se fue a la derecha de la meta defendida por el cancerbero de la Unión Deportiva Logroñés, Víctor Bravo, que va a sacar por la parte de izquierda del ataque este córner, así que imaginamos que será entre el punto de penalti y esa zona, la caída del esférico. Ahí está, con pierna izquierda, Víctor Bravo, pues es un poquito más atrás, el balón nuevamente para Lizarraga, intentaba volver el esférico al primer palo para Mica, lo despeja la Unión Deportiva Logroñés, todos los jugadores, a excepción de Pagola, en campo riojano, de derecha a izquierda, el cambio de juego, buscando y encontrando a Víctor Bravo, este le tira un sombrerito al defensor logroñés, otro al que venía en su cobertura, pero luego resulta que lo más fácil, que era dársela a Sergio Martínez, ya el fuelle no era el apropiado. Y es que a pesar de que el partido, pues bueno, parece que ha bajado quizá un poco el pistón, pues la verdad es que la intensidad que llevan durante todo el partido empieza a pasar factura también, está claro, para los dos equipos. La verdad es que sí, ha habido minutos en la primera parte, como decimos, que era lógico que el pistón y el ritmo bajase por ambos conjuntos, pero también hemos reincidido en que la salida de vestuarios en este segundo acto repetía el guión con un ritmo frenético entre ambos equipos y al final la factura entre calor, ritmo y todo, pues se tiene que notar para los jugadores. Sí, porque señoras y señores, estamos aquí con 25 grados, ¿quién lo diría? Pues fíjate, 25 grados y a punto de cumplirse el minuto 20 de la segunda mitad en el Ciudad de Tudela, José Ignacio con el marcador de 0-0 entre Tudelano y Logroñés. Ojo que ahora es la Unión Deportiva la que atacaba por parte izquierda, momentáneamente frenado Marcos André, ahí está Lázaro ayudando en defensa, despeja el esférico, cae nuevamente en pies riojanos por la parte izquierda, perfecto el tuya mía, pero no así el centro, lo despeja Álvaro Meseguer, ahí el jugador de la Unión Deportiva Logroñés en su ímpetu por superar a Barrera, lo superó de tal forma pues que lo saltó prácticamente y lo arrolló, falta favorable al Club Deportivo Tudelano. José Ignacio, vamos a ver si los cambios entre uno y otro, como solemos decir en esta partida de ajedrez que se juega con los equipos, da sus frutos y son favorables al Tudelano, como lo son los marcadores que nos vas a cantar porque nos vamos de ronda. Pues sí, estamos en Amorebieta con ese 0-1 porque vence el Mirandés, acaba de marcar, como no, el de siempre, el doctor Don Diego Cervero, que fue durante muchos años también goleador de este equipo de la Unión Deportiva Logroñés, luego pasó al Real Oviedo en segunda división y lo que son las cosas ahora en el Mirandés. Bueno, pues adelanta el equipo de Miranda, recorta distancias el Sporting, hay peligro. Ay, no, madre mía, Mica que había perdido la cara al balón, un balón que Lizarraga le ha dejado solito frente a Fermín, pero Mica hacía ese gesto de antes, sin darse cuenta que Lizarraga le había dado un pase perfecto y se quedaba solo ante Fermín. Un Fermín que ahora es encimado por Mica, despeja de fuerte patadón al cielo del Ciudad de Tudela y está pugnando Álvaro Meseguer con ese número 10, Raico, superando Meseguer a Raico. Lázaro jugando para Lizarraga, Lizarraga jugando para Víctor Bravo, Víctor Bravo que se viene de izquierda hacia posición más centrada, jugando para la Laguna en línea de central, recibe la presión de Iván Aguilar y tal es la presión, pues que colegiado, que es que lo ha arrollado. El esférico lo recupera la Unión Deportiva Logroñés, que ya juega en línea de centrales. Es concretamente Ramiro jugando en corto, lo hace con Caneda, este abriendo el campo a la parte derecha, ahí se apoya en la línea de medios en César Remón, ahora intenta un balón en largo, intenta controlar el esférico de cabeza, peinándolo hacia atrás, Sergio Martínez que juega para Lázaro, este nuevamente para Sergio Martínez que hace un desplazamiento largo, bonito ese pase, lo ha dejado con el pecho de Adán, tiene que retrasar ante la presión del Logroñés y volver a iniciar jugada, es el propio Sergio Martínez el que intenta la carrera al largo para Adán, ahora viniendo desde atrás,
intenta recuperar el esférico Víctor Bravo, pero hace falta al jugador de la Unión Deportiva Logroñés. Falta no, sí. No, saque de banda decretado y nuevo cambio. Sí, se va a producir el segundo cambio en la Unión Deportiva Logroñés, puesto que se ha retirado el dorsal número 11, Iván Aguilar, entrando en su lugar el jugador número 18, Espina. A todo esto, estamos en el minuto 23 del segundo tiempo. ¿Qué es lo que decíamos? El trabajo, la función de los jugadores va de diferente forma en los encuentros que se juegan a lo largo de una temporada. Iván Aguilar, que ha hecho un trabajo de lucha, entrega y sobre todo presión, no encontró el gol. El cambio de la Unión Deportiva Logroñés, el marcador de 0-0, como bien dice mi compañero José Ignacio Pérez Mondragón, compañero y director de este programa llamado Onda Blanquilla. Yo soy un monaguillo, igual sí, que tú, y ya está. Pues yo soy un infantico. Tú el monaguillo, bueno, y un infantico. Pues hala, el monaguillo y el infantico. Pero felices somos cantando y narrando lo que vemos con una naturalidad, un cariño y un amor terrible. El Club Deportivo Tudelano y la Unión Deportiva Logroñés, que nos están brindando un encuentro vistoso, con lucha, entrega y sobre todo una limpieza y una... Porque las tarjetas han sido, pues... Sí, por acciones puntuales ya. Sí, y sin entradas feas. Fíjate, el agarrón de Sergio Corral, los laterales, lo mismo. Al verse superados los jugadores, unos minutitos que son menos frenéticos. Ahora Víctor Bravo, que le intenta dar una marchita más al balón, al juego. Ahí está conectando con Adán Pérez. Adán Pérez con Sergio Martínez, banda izquierda, encimado por el defensor Logroñés. Vuelve atrás para Adán Pérez, este con pierna derecha al balcón del área. El balón que lo intentaba controlar con el pecho Andrés Barrera, venía muy fuerte, muy difícil, y el despeje favoreció a la defensa logroñesa. Ahí está Álvaro Meseguer, perfecto, saliendo al corte. Saque de banda favorable a la Unión Deportiva Logroñés. Y fíjate tú, pues como antes ha sido muy listo Meseguer, y cuando ha visto que iba a impactar el jugador del Logroñés, Caneda, buscando en largo a Iván, al recién cambiado Iván Aguilar, le metía un poquito el brazo para desestabilizarlo. El colegiado ya no lo ve. Pues ahora no. Han hecho lo mismo en la frontal con Víctor Bravo. ¡El balón en largo! Para la carrera de Iván Aguilar por la parte derecha. El balón que lo despeja de banda. Bueno, Iñaki, suponemos. Esa era la función de Iván Aguilar, pero es el que lo ha sustituido, ese número 18, Espina, el que medía en carrera a Jesús La Laguna. El saque de banda favorable a la Unión Deportiva Logroñés. Coge carrerilla el jugador riojano para sacar en largo, lo hace en largo, supera a David Lázaro. Ojo, a Jesús La Laguna desestabilizado, despeja en primera instancia Mica, y está Adán Pérez controlando el esférico por la parte derecha, encimado por dos jugadores riojanos. El balón de Iñaki Jiménez, que buscaba en largo la carrera de Lizarraga. Ojo a David Lázaro, la entrada en la presión de este número 15, incorporado en la segunda mitad, Arnedo, que por cierto, falta que decreta el colegiado, desde Arnedo, que ha venido un nutrido grupo de aficionados rojiblancos, a los que saludamos, a la ciudad del zapato, del calzado. Arnedo, juega el Tudelano. Por la parte derecha es Víctor Bravo, abriendo a la parte derecha, saca al centro, el segundo palo, pasado, se va por línea de fondo. Malo ese centro de Sergio Martínez. Sí, malo, porque además venía en carrera y era un centro una pelota que ha recibido bastante fuerte. Él le intentó impactar fuerte también al esférico, y tan fuerte ha sido pues que se ha ido por encima del larguero. Vamos a ver ahora la salida desde atrás de la UDL, jugando en cortito, pero en cuanto llega a la línea de medios buscaban ya en largo a ese número 10 que hace las funciones de llegada desde atrás. Raico juega a la parte izquierda para Espina, el juez de línea. Y es que el Tudelano, José Ignacio, si algo tiene esta temporada y hemos visto muy bien hacerlo, es la salida, vamos, que parecen nadadoras desincronizadas. La salida para dejar en fuera de juego. Sí, pero habrá Pero cuidadín, porque como sí, se equivoque el colegiado, pues no, la verdad es que no nos va a venir. Como se equivoque el colegiado o un defensor del Tudelano y esté unos pasitos por detrás. Pero tanto que se le habría, en algunos medios, se le había criticado la flojedad de la defensa del Tudelano, y mira por dónde está siendo la línea más destacada del equipo, y eso, pues eso, que está impidiendo que lleguen goles. Es cierto que no los hacemos, pero la línea defensiva está muy sólida y solo nos falta pues tener un poco más de eficacia arriba.
Así es, un poquito más de eficacia. Y es que el único gol que hemos visto aquí en el Ciudad de Tudela en lo que llevamos de temporada se lo metió el otro día en propia puerta. Y es que él no quería, el meta del Leioa, jugando Iñaki Jiménez en la frontal, la peinaba Lizarraga, balón que cae para Víctor Bravo, Andrés Barrera, prolonga para la carrera, Sergio Martínez, línea de fondo, balón atrás, el balón que va para Lizarraga, no se entendió con Adán Pérez, déjame, tómala, este dejó el esférico pasar, el bote no favoreció a Adán Pérez, que pensaba que Lizarraga iba a rematar, ojo al balón ya en largo, buscando la carrera de los delanteros riojanos, Jesús La Laguna, que salía desde la cueva. Yo puedo dar fe, José Ignacio, de que este tío ya está recuperado, ¿eh? Sí, sí, lo acabamos de ver en una jugada con exigencia máxima. ¡Qué amplitud máxima de zancada! ¡Dios mío, qué poderío! Sí, sí. Y oye, no estar al 100%, pero yo quiero estar al 50% de cómo está ahora Jesús. Yo también. Bueno, pues el que está jugando el esférico ahí en línea de medios es la Unión Deportiva Logroñés, abriendo el balón a la parte derecha, incorporación de Santos. Le sale al paso Andrés Barrera para cortar ese avance. Balón en línea lateral para la Unión Deportiva Logroñés. Cuando escuchen a los aficionados. José Ignacio, puedo decir sinceramente y sin ningún tipo de tapujo que se me estaban poniendo los pelos de punta escuchando a la afición. Míralos. José Ignacio, mira mis pelos, por favor. Escuchando, no, de la cabeza no, porque escuchando a la afición del Club Deportivo Tudelano animar a su equipo de fondo, pelas mientras José Ignacio seguía con la narración del encuentro. Ojo ahora que sale el balón en largo en la carrera para Raico por la parte izquierda, le derriba Meseguer, que se queja de que no ha hecho falta y que ha picado el colegiado de la contienda. Y además es que yo creo que se le ha pitado en línea. En cualquier caso, falta un poquito peligrosa porque está en el vértice izquierdo del área grande de la portería de Mikel Pagola. Y los balones jugada en balón parado hacia el interior del área, pues bueno, siempre llevan bastante peligro. Está un artista con el esférico que es Carlos Salvador, el que has dicho tú, inconfundible, con sus botas naranjas, para poner el esférico y la línea de centrales del Logroñés para un posible remate ahí dentro del interior del área. El esférico que va hacia el interior del área, se pasea, ¡ojo! Él no ha conseguido rematar. Y lo vio perfectamente el colegiado, que pícaro ha sido el jugador número 6, César Remón. Sí, porque esas jugadas, madre mía, no te esperas el bote del esférico, pero ha sido muy pícaro y se ha ayudado de la mano para favorecerse e intentar el remate. No le saca la tarjeta amarilla, se ríen uno y otro el colegiado, pero vamos, que la jugada, el peligro venía precedido por el bloqueo a Mikel Pagola para que no llegase al esférico. Ha surtido efecto porque no ha llegado, y ocasión de la Unión Deportiva Logroñés. Entramos en los últimos 15 minutos de encuentro, 30 para 31 de la segunda mitad en el Ciudad de Tudela. Club Deportivo Tudelano 0, Unión Deportiva Logroñés 0. Cuando lo intenta Adán, está en el vórtice del área, saca el centro del segundo palo y no ha llegado por poco Mica. Rápidamente ahora pone el esférico en juego en carrera para el jugador incorporado en la segunda parte, Ñoño. El esférico, no, Ñoño no, Espina, que este también me parece Ñoño, que... Ñoño con los de Logroño, ¿no? Espina, que me parece que también estuvo en las filas del equipo del Lealtad. Y bueno, saldrá en esta segunda parte Puche, ¿no? Nos quedamos con muy buena... con buen sabor, buen de, sabor boca, de boca. Sí, la verdad es que lo que le vimos, el chaval lo hizo muy bien y tuvo ocasiones para haber marcado, ¿eh? Pues fíjate lo que te digo. No lo descarto, pero otro detallito del encuentro. ¿Te has dado cuenta, Fermín, sabedor de la superioridad por altura de Adán, no ha intentado bloquear el balón de primera, sino que lo ha tocado con la yemita de los dedos para favorecerse de como quien diría, un autopase que se ha hecho por encima de Adán para luego bloquearlo? Me gusta mucho las formas de Fermín. Adán Pérez jugando para el Club Deportivo Tudelano, retiene el esférico para dar salida a Iñaki Jiménez por la parte derecha. Vaya dos correcaminos Iñaki Jiménez y el número 3 Paredes. Superó Paredes el
la carrera de Iñaki Jiménez, ojo, buscando el largo a Raiko, Raiko que venía desde atrás, pero más, más adelante que la defensa del Club Deportivo Tudelano. Nuevo cambio, retira por lo tanto a los dos puntas, porque el que se va en esta ocasión es Marcos André. Entra en su lugar, vamos a ver quién es, el número 16, Ñoño. Ahora sí entra Ñoño. Eso es. Como de los de Logroño. ¿Harían ñoñerías de joven este? Pues no lo sabemos. Pues entra el número 16. Vamos a ver el último cambio que hará Íñigo Valencia por parte del Tudelano, porque ahí están hablando unos y otros para ver qué decisión se toma. Y es que entramos en la recta final. Son 33 los minutos que se llevan de la segunda mitad. El marcador de 0-0 entre la Unión Deportiva Logroñés y el Club Deportivo Tudelano. Pagola sacando en largo, busca la cabeza de Adán Pérez, lo supera César Remón, el balón para Mica, que lo intentaba bajar con el pecho. La veteranía de Caneda hace que el control de Mica no sea bueno. Saque de banda, saque del lateral por la parte izquierda para la Unión Deportiva Logroñés. Lo va a poner en juego Paredes, concretamente el esférico. Intenta buscar un apoyo en corto, al final demora un poco y va dando un pasito hacia el frente. Ahora peina hacia atrás Lizarraga. ¡Ojo! Que se ha hecho con el esférico el jugador Espina. Está dentro del área, al corte muy bien el de siempre Meseguera, aunque sigue el peligro, da hasta dos recortes, puede haber falta peligrosa, no dice nada el colegiado. Pues mira, ¿sí? no, lo ha visto perfectamente amarilla. El colegiado, ¿yo qué quieres que te diga, José Ignacio? Está encima de la jugada y, vamos, es que ni lo ha dudado, ¿eh? Pues cartulina amarilla para Ñoño. No, para Carles Salvador. Para, ¿no? Carles. Sí. Carles Ñoño, Ñoño era el que hacía la incursión desde segunda línea. El primer corte, porque el último regatito de Ñoño ha sido darse el balón un poquito largo. El rechace favorecía a Carles Salvador, y era Carles Salvador el que se dejaba caer. Y yo me reitero, qué buenísima colocación del colegiado durante todo el encuentro. Sí. Un encuentro que exige mucho, ¿eh? La verdad es que está siendo un partido bastante exigente y de momento está rayando a gran altura el colegiado. Despeja Jesús La Laguna ese balón que buscaba precisamente a Espina. Será saque de banda lateral para que lo ponga en campo del Club Deportivo Tudelano. Paredes buscando la espalda para el propio Iván Aguilar. Balón retrasado hacia la línea de tres cuartos para Carlos Salvador, abriendo el campo a la parte derecha para Santos. Tiene que retrasar, este lo hace para Arnedo, este un poquito más, tocando para la César Remón, a punto de perder el esférico. La presión del Club Deportivo Tudelano, retrasando el esférico Paredes, este lo juega, lo hace para el central, para Ramiro, línea de medios, intenta salir a Mica a la presión, tiene que quitarse el balón en largo el jugador del Logroñés, tanto es así que el balón se va por línea lateral. ¿Y favorecerá al Club Deportivo Tudelano? Favorecerá y favorece, porque está Sergio Martínez preparado para hacer el saque de banda, aunque no sabemos si se va a efectuar antes el saque de banda o el cambio. Sí, es el saque de banda y sí, podemos decir que el que se va a retirar es el número 6, puede... No, 11, sí Mica, será. Y el que va a entrar en su lugar... Pues va a ser Puche, creo. Pues sí, de 10 minutitos, oye, poquito a poco. Ataca el Tudelano por la parte derecha. Balón para Víctor Bravo. Saca el centro, raseado, intenta rematar. Balón suelto y no consigue controlarlo Adán, aunque se hace con él en la cerca de la frontal. Ahora ya muy cansado, pierde el esférico. Ojo ahora que sale a la contra la Unión Deportiva Logroñés, parte izquierda. Se va de David Lázaro el jugador Ñoño. Cartulina amarilla que va a ver David Lázaro, porque no ha tenido otro remedio que derribar al jugador de la Unión Deportiva Logroñés. Sí, son faltas ya más por el cansancio acumulado, sí, que te ves superado, sí. Y tienes que agarrar a un jugador que por otra cosa. El cambio en el Club Deportivo Tudelano preparado para efectuarse. Andrés Osta con el luminoso listo y dispuesto, haciendo también esos saltitos y esos estiramientos Puche, entre unas cosas y otras. La falta que la saca la Unión Deportiva Logroñés en largo, buscando y encontrando a Espina por la parte derecha, superado por Sergio Martínez. Espina que hace falta. 37 minutos de la segunda mitad
en el Ciudad de Tudela con el marcador de Tudelano 0, Logroñés 0. El colegiado que todavía no se da cuenta de que ahora sí que se va a efectuar el cambio. Ahora sí, pide pausa a Pagola. Se retira el número 11, Mika. Y entra en su lugar con el número 18, Puche. Mika, pues bueno, que ha dado lo que se le pide, ¿no? Sí, ha corrido lucha, mucho, entrega y presión. No ha tenido suerte y bueno, pero por lo menos entrega y sacrificio es lo, no se le puede pedir más. Sí, porque la delantera del Tudelano, pues ya ves, con las bajas de John Vélez, de Alex Sánchez, o sea, es que son jugadores que aportan gol, claves, y otros trabajo y bueno, pues cada uno aporta lo que puede. Efectivamente, bueno, en cualquier caso tampoco hemos recibido ningún gol. Ese, ojo, ese balón que se acaba. La Laguna sale rechazado. Tiene que enviar el balón por línea lateral sin complicaciones. Jiménez. Y nuevamente ataca ahora a la Unión Deportiva Logroñés en campo del Club Deportivo Tudelano. Es que ahora mismo, señores, señoras, el partido no está como para controlar un esférico. Hay que hacerlo práctico y preciso. El saque de banda que no recogió frutos favorables al equipo riojano, lo despejó David Lázaro. Ahí está Fermín, unos 10 metros fuera de la frontal del área, jugando el esférico para Caneda, este en horizontal con el otro central, Ramiro. Ramiro que recibe la presión de Puche. Ya vamos a ver que este chaval está fresquito y tiene descaro a la hora de llegar. El balón en largo, buscando y encontrando a Espina, pero una vez más, las estadísticas, ojo, impresionante, pueden ser brutales. Pero es que la defensa del Tudelano está practicando el fuera de juego perfecto y la verdad es que de momento el colegiado además lo está haciendo francamente bien. A mí, de verdad, yo ahora le hice a Pagola que se dé prisa. Sí, que se dé premura y, como decíamos, aspecto, por lo menos tiene de ser joven el colegiado, pero me está encantando. Sí, la verdad es que no hay que ponerle ningún pero. Ataca el Tudelano por la parte derecha, a ese balón que corre Andrés Barrera, encimando al defensor, le complica la vida, tiene que enviar el balón por línea lateral. Balón para el Tudelano, saca Sergio Martínez rápidamente para Víctor Bravo, le devuelve Sergio Martínez, intenta sacar, le devuelve hacia atrás Víctor Bravo, saca el centro, hacia el área, despejado por la defensa del Logroñés, intenta montar la contra, el que a punto de recuperar es Lázaro, ojo que ahora no puede haber cartulina, sale a la contra, peligroso, es Ñoño, está en la frontal, hace un regate, dos, intenta el remate, y ha tenido que meter la mano Mikel Pagola, porque el remate de Ñoño iba adentro. El remate de Ñoño, madre mía, ese remate se suele intuir que va a ir al palo largo, pues no, Ñoño, el puñetero de él, intentó engañar a Mikel Pagola, no lo consiguió, el saque de esquina por la parte izquierda del ataque, lo va a efectuar con pierna derecha la Unión Deportiva Logroñés al segundo palo, tan pasada y el mal remate de Ramiro, vuelve el balón a Ñoño, este impacta con Jesús La Laguna, saque por la lateral derecha que efectuará el número 2 Santos, muy cerquita del banderín de córner. Ahí está Santos que coge carrerilla, va a efectuar ese saque de banda en largo, encuentra la cabeza de Sergio Martínez que despeja en primera instancia. Santos que recupera momentáneamente el esférico, ojo a la salida a la contra de Adán Pérez que se intentaba ir de cuantos jugadores le salían al paso. Y cartulina. Recibe la falta, una falta lógica y normal de Ramiro en línea de medios. Y es que ese último pase que se intentaba dar a Adán Pérez en largo, o sea, lo dejaba solo ya con Fermín. Pues y sí. Llevaba por la parte izquierda a Tabuenca, o sea. Pero se ha enfadado porque podía haber dado la ventaja porque tenía la de llevarse el balón, tenía el apoyo cerca. Bueno, hay veces que la pasión hace cogerse pataletas a los jugadores, que bueno, sí. Pues la falta, ya tienes el balón, lo sigues jugando. Ahí está Adán Pérez, que ahora recibe una falta que no decreta el colegiado, o eso estima Adán Pérez. El balón que vuelve a poder del equipo blanquillo, Álvaro Meseguer, con paso firme, supera la línea de medio, se apoya en Víctor Bravo, este con pierna izquierda por la parte de la misma, de su pierna, intentaba con Tabuenca jugar, no lo conseguía. David Lázaro, que invierte el juego de izquierda a derecha para Iñaki Jiménez, este rasea para Jesús La Laguna,
La Laguna que juega para Víctor Bravo para Lázaro. Vuelve el balón de derecha a izquierda. No, porque David Lázaro lo frena. Busca el largo a Tabuenca. No se entiende con Adán Pérez, que lleva un palizón encima serio. El palizón, el mismo que tiene que llevar el crono, porque son 42 para 43 de la segunda mitad. En el Ciudad de Tudela, Club Deportivo Tudelano 0, Unión Deportiva Logroñés 0. Y ahora el que ataca es el Logroñés, pero despeja de cabeza David Lázaro hacia la línea de medios. Vuelve el balón a Logroñés, que lo juega allá en campo del Club Deportivo Tudelano. Es Santos con el esférico. Ahora rasea el esférico, lo hace para Ramiro en línea de medios. Adelanta unos metros el esférico a punto de perderlo. Intenta recuperarlo Puche. Se hace con el esférico Andrés Barrera, sale de un quiebro. Cae al suelo, deja la ventaja al colegiado. Sube por ahí Iñaki Jiménez, sigue con el esférico. Cae encimado por el jugador Ñoño. Y falta favorable al Club Deportivo Tudelano. Y falta que puede entrañar cierto peligro. Perdón, es que se me acumulaban las palabras y los puntos de visión. Y como decimos, el esfuerzo, pues fíjate, Carles Salvador se interesa a Sergio Martínez, que se ha quedado clavado, intenta hacer ejercicios de estiramiento. El esfuerzo que ha sido máximo a lo largo de los minutos que se llevan. Ojo a la falta, Víctor Bravo con pierna izquierda la cerrará para, lo que se suele decir, buscar la salida en falso de Fermín y que se anticipe algún jugador blanquillo. Ahí está el balón al área, ahí está el Tudelano intentando el remate a la Limón, la Laguna y Lizarraga. Era este último el que impactaba con su cabeza el esférico, el balón que murió en las manos de Fermín, jugando ya la UDL en largo. Era Fermín por parte izquierda, muy bueno el frenado, presionando del Club Deportivo Tudelano. Ahí está Puche y Adán en la presión, jugando la UDL por la parte derecha hacia la frontal. Allí sale al corte, se anticipa cortando el esférico Meseguer para Sergio Martínez, a punto de recuperarlo la UDL. Nuevamente Sergio Martínez, ahora el que juega con Andrés Barrera. Intentaba proteger el esférico Adán. Sale de cabeza David Lázaro y dice que hay falta del propio. Sí, le está indicando el codo. Bueno, pues falta favorable a la UDL. Y ahora el intercambio de golpes es variado, porque sí, para los dos equipos, pero sobre todo a balón parado. Ahora falta peligrosa, balón hacia el interior del área. A todo esto estamos ya en el minuto 45. Suponemos que se añadirán por lo menos 3 minutos. No hemos visto. Sí, el cartelón 3 minutos tiene preparados. No hemos visto todavía al colegiado de la contienda, pero no ha habido parones en el juego, a excepción de los cambios, que se han ejecutado los 6 cambios. Y con los 6 cambios el tiempo establecido son 3 minutos. Ahí está la UDL por mediación de Raico, el balón al área, despeja Sergio Martínez, intentaba llegar Puche, el balón que vuelve nuevamente a los pies de Raico, el centro y el remate de la UDL, el remate que era por mediación de César Remón, se pierde a la izquierda de Mikel Pagola. Ahí está Andrés Osta con el cartelón, a ver qué tiempo se añade o se deja de añadir, porque ya se ha cumplido el 45, sí, y tanto que se ha cumplido que prácticamente llegamos al 46. Llevamos 46 minutos. Pagola en largo, buscando pues ahí el salto. Son 3 minutos, aunque Adán, una parte del luminoso ya no, se ha jugado. No tenía. Ojo, ese balón en largo, peligro. Es Raico con el esférico, la parte derecha, apoyado ahora por Ñoño. Ñoño que saca el centro, pega en el trasero de Iñaki Jiménez, sigue con el esférico, se apoya ahora en Arnedo o hacia adentro, hacia el interior del área para Ñoño, saca hacia el centro y posición antirreglamentaria. Sí, nuevo fuera de juego, y es que una y otra vez el Club Deportivo Tudelano está dejando, pues como se suele decir, con el culo a los atacantes del Logroñés, la verdad es que haciéndoles sí incurrir en fuera de juego. Una vez más, el juez de línea levantaba el banderín. Vamos a ver en ese último minuto de juego real, porque claro, en el 46 es cuando se han sacado los 3 minutos. Bueno, vamos a ver cómo se establece esto.
Pues eso es lo que queda a este partido entre Club Deportivo Tudelano y Unión Deportiva Logroñés. Ataca el Club Deportivo Tudelano, parte izquierda Sergio Martínez, midiéndose en carrera a Arnedo, jugando para Tabuenca, pierde el esférico el equipo blanquillo, sale la UDL. A la contra, ahora se frena un poquito, tocando en corto en la línea de medios, viene desde atrás, a punto de recuperar el Club Deportivo Tudelano la presión. Sale hacia atrás, ahora balón en largo a la carrera por la parte derecha de Ñoño, le sale al paso Iñaki Jiménez, se va a meter hacia el interior del área, se va de un rebote, dos, tiene que retrasar hacia atrás, ahora jugando para Carles Salvador, rasea al esférico, se mete por el interior e intentaba Paredes por la parte izquierda y nuevamente fuera de juego. Otra vez fuera de juego, balón para el Club Deportivo Tudelano, que pues bueno, yo creo que será por bastante. Pues fíjate el enfado que lleva la parroquia riojana cantando fuera, 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 y la afición del Club Deportivo Tudelano, cualquiera diría que esto es Cádiz. Pues mira, el colegiado que también está cansado, se cumplían los 48, no añade ni un segundo más, tal como empezó el encuentro, pero con un cansancio, ¿sí?, y una paliza considerable, la que se lleva a los jugadores. Termina el mismo, 0-0 entre Club Deportivo Tudelano, Unión Deportiva Logroñés, José Ignacio, un partido abierto con ocasiones. Sí. También es verdad que las ocasiones han sido más fruto de errores de los equipos que han despistado o descentrado a los atacantes a la hora de rematar, y un marcador justo. Yo creo que sí. Se podía haber visto algún golito, sí, algún golito, pero un empate, un reparto de puntos es justo, a mi modo sí, de ver. No es un mal resultado para ninguno de los dos equipos. Bueno, pues en cualquier caso, esto es todo aquí desde el Ciudad de Tudela. Aplausos para las dos aficiones. Y bueno, nos veremos la semana que viene. No sé si el partido será el sábado. La verdad es que no me he fijado si tenemos fijada ya la hora para el sábado. No hay señalamiento todavía. La Real Sociedad es al equipo que visitamos. Sí, iremos a las instalaciones de Zubieta, pero en cualquier caso estén ustedes atentos a las redes sociales porque es donde colgaremos el anuncio del partido. Esto es todo por nuestra parte. Don Iván, un placer como siempre. Un placer mío el que Onda Blanquilla cuente con mis servicios para estos menesteres, y sobre todo pues desearle a la parroquia riojana un buen regreso. Eso es. Despacito y buena letra. A tierras vecinas de La Rioja. Y mira, Sergio Martínez, que ha venido a aplaudir a la afición de la UDL, y recibe pues el mismo cariño, porque el aplauso ha sido bonito. Esto es lo bonito que tiene el fútbol. Lo dicho, señores, agradecidos como siempre de que estén al otro lado. Muy buenas tardes.